Ante el crecimiento que registra la región centro de Coahuila, la clínica 7 del IMSS ya le quedó chica. Esto lo dijo el presidente de la CEMIC, Raúl Flores González, quien habló de la necesidad de ampliar este hospital, sobre todo en el área de urgencias. También señaló que había un proyecto al que se le habían autorizado recursos para ampliar esta área de urgencias de la clínica 7, pero que por la pandemia del COVID-19, bueno, pues estos recursos se dirigieron hacia otros hospitales. Vamos a escuchar la nota. Es necesario que se amplíe el área de urgencias de la clínica 7 del IMSS, ya que no cuenta con suficiente espacio para quienes se enfrentan cuestiones de emergencia, por ejemplo, personas que sufren accidentes, señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, Raúl Flores González. Pero más que todo para la clínica, la cuestión de emergencia, yo lo que estoy proponiendo es que primero se haga, ya se nos haga esa ampliación de la clínica de emergencia, porque estamos ahí, es una situación muy, muy, muy grave, ¿no? De la falta de donde poner a la gente accidentada o que va de emergencia. Sí, definitivamente, aunque ha sido, está considerada como la clínica 7, una de las clínicas buenas del país, pero sí se requiere muchos recursos para ampliarla, para tenerla en condiciones más óptimas. Para lo de emergencias, como unos 50 millones de pesos, para que sea una ampliación. Según el titular, le digo a presionar, ojalá que ahora para noviembre ya tengamos el presupuesto. Lo que ha pasado es que esta cuestión del COVID vino a llevarse los recursos a otros hospitales en todo el país, ¿no? Entonces, pues se recortan el presupuesto y a pesar de que llega mucha presión, pues no llega. Se necesitan alrededor de 50 millones de pesos para poder ampliar el área de urgencias y tenerla en condiciones óptimas para los derechohabientes que requieren de sus servicios. Para Zócalo Monclova, Edelín de la Cruz.